este temita del micrófono habla justamente de las desigualdades dentro de la igualdad. Así que saludar a todos, gracias, es la palabra que primero nace. Gracias por haber aceptado este desafío de trabajar, como bien dijo Norma, en redes, en conjunto. Por ahí cada una de las instituciones es muy valiosa en una comunidad, pero se hace mucho más valiosa cuando se puede trabajar de manera conjunta, en redes. Así que agradecerle a la señora directora, a los docentes que acompañaron esta obra, como algunas otras que hemos realizado y que estamos realizando en conjunto dentro de este marco, de este acuerdo que hemos firmado, este convenio, a los chicos también, que fueron parte fundamental del desarrollo de este mural, a todos los que nos acompañan, abanderados, escoltas, parte del alumnado también, en representación de los que están acá, agradecerles también a los que de una manera u otra participaron en este y en las, como digo, en los otros proyectos en los que trabajamos y venimos trabajando. En nombre de Cecilia también agradecerle al cuerpo de docentes que también ha trabajado en el mural y en algunos otros. Yo puedo dar ya un anticipo porque ya lo deben haber recibido. Anoche firmé las invitaciones o la convocatoria. Dentro de la semana que viene vamos a festejar el cumpleaños de la ciudad, y el año pasado establecimos los premios Olga de Metrópolos y se nominó porque es un jurado independiente que no tiene nada que ver con el municipio, y ellos valoraron también el trabajo que se hizo afuera del municipio, con representando nuestra fauna local. Y qué casualidad, lo hablábamos ayer con Cecilia, vamos a hacer alguna publicación. Uno de los animalitos que está ahí es la taruca, que saben que está en peligro de extinción, que es monumento natural y que a partir de hace unos días está en el billete de 100 pesos. Entonces, creo que también es importante resaltar eso. Un poco nos anticipamos al homenaje que le hizo a ese monumento natural la Nación Argentina, nosotros también poniéndolos en un lugar de valor a lo que representa la taruca, pero a lo que representa también el trabajo de los chicos y el compromiso que tiene la Escuela de Artes número 3 Lola Mora con la comunidad. Bien lo dijo la directora, cada trabajo que hace la escuela es para la comunidad. Tuvimos que hacer alguna protección especial, pero bueno, nos dimos maña como para que no salga del entorno, quedó bonito. Esto también, yo de verdad los felicito. Felicito lo que vi hoy, pero también cuando vine a visitar, cuando estaban haciendo, lo que me contaron y cuál era el espíritu de este mural. Y que tiene que ver con eso, y los símbolos fundamentalmente, los símbolos que nos identifican en este paseo de la independencia, que identifican a la independencia y que identifican a la libertad. El cabildo seguramente con la libertad, la casita de Tucumán con la independencia y los valores, que los mismos chicos fueron los que pusieron. Nadie le dijo nada y me parece que así tiene que ser. Si para algo sirve una escuela de arte, es para despertar la creatividad, y de eso estamos mucho más que orgullosos. Muchos pasaron por la escuela de arte, algunos como docentes, otros como alumnos que hoy son docentes y que además nos representan excelentemente bien acá, en la provincia, en la Argentina y fuera de ella. Así que, como siempre digo, bueno, Cecilia es un exponente vivo, pero hay muchos más que hacen que el arte sea reconocido, nuestro arte, nuestras yungas, lo que somos. Y yo quiero resaltar esto básicamente. Lo dijo la locutora, el arte es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Es la expresión básica de lo que, como dije hace rato, de lo que somos, de lo que queremos ser, de a dónde apuntamos, de dónde venimos, qué es lo que tenemos. Y la integración
de las instituciones permite justamente esta expresión. Así que la verdad creo que el arte no puede perderse, no debe perderse, y tiene que ser una obligación de cada gobierno municipal sostener y apuntalar, como muchas otras expresiones culturales, el arte, la pintura en este caso, la escultura que caracterizan a la escuela de arte y la caracteriza y la identifica y la distingue, por sobre todas las cosas, en la excelencia de la tarea que llevan adelante. No me queda nada más que felicitar a los chicos, como dije, dentro de ese premio van a ser reconocidos los chicos que hicieron esa tarea. Pero como digo, esto no salió del municipio. Entonces quiere decir que la comunidad también está valorando lo que la escuela de arte, lo que los niños, lo que los adolescentes, para mí no me gusta que diga niños, los docentes, el cuerpo directivo, de haber tomado esta decisión de trabajar en conjunto y que dio sus frutos para la comunidad. Yo creo que no hay, lo digo, el arte tiene que ser popular, si no deja de ser arte, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista. Y las mayores expresiones son aquellas esculturas, no las que están en un museo, cerradas, encerradas en un lugar, que también, por supuesto, no deja de ser arte, pero sí aquellas que se puedan, que el pueblo al pasar las pueda disfrutar. Y una de las expresiones más populares de la cultura es un mural. Todo el mundo que pasa por acá lo va a poder disfrutar, como también dejaron la impronta en otros varios lugares ya de la ciudad, y seguramente dentro de poco vamos a estar en el Camino de la Fe también. Yo ya visité, vi también cómo va la evolución de las nuevas vírgenes que se van a colocar ahí. Así que, y bueno, y seguramente muchos proyectos más. Felicitarlos también por los logros y los reconocimientos que están teniendo. Así que valorar muchísimo eso, porque uno hace las cosas sin duda no esperando que haya un reconocimiento, sino por la convicción de lo que hace, en el ámbito en el que sea. A ustedes les toca en el ámbito del arte y seguramente lo hacen convencidos de que es un modo de expresarse, es un modo de crear, es un modo de manifestarse, de transmitir, de despertar esa vocación en los chicos. Pero si a eso se le suma un reconocimiento, una caricia al alma nunca viene mal. Así que felicitarlos también por los grandes logros y reconocimientos, por involucrarse en todas las actividades. Hay algunos proyectos más en los que vamos a trabajar en conjunto. Cecilia estuvo ayer comentándome algunos más, y seguramente siempre ella poniendo y defendiendo a su escuela de arte número 3, Lola Mora. Así que agradecerles de nuevo, agradecerle a la directora. Cuando firmamos el convenio, quizás muchos hayan pensado que era solamente una firma para la foto. Bueno, el resultado está a la vista. Y agradecerles también fundamentalmente a los chicos que supieron interpretar y respetar lo que nos quisieron decir y valorar lo que nos quisieron decir, justamente a través de estas palabras, de esto que ellos, como todo arte, ¿no? El que pase por acá lo puede interpretar como quiera, solamente el artista sabe qué es lo que quiso decir, pero también el que pasa por acá tiene toda la libertad de entender, de crear también él en su mente e interpretar lo que el artista quiere decir cuando hace una obra. Así que esa es la magia de la cultura, que, como digo, seguramente por lo que veo, por el trabajo, por la historia, por el proyecto y por el futuro que viene, va a ser mucho, mucho mejor. Así que de nuevo, gracias chicos por esto que nos dejaron, gracias a los profes, gracias al equipo directivo, y por supuesto, vamos con mucho más. Muchas gracias.